Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Cerda García. Quiero invitarlos a que participen en el curso Metodologías de Investigación hacia la Descolonización y en Colabor desde el Pensamiento Público Latinoamericano que impartiremos con el doctor Omar Arash de la Universidad Nacional de Córdoba. Este es un curso que busca retomar la herencia de pensadores latinoamericanos tales como Franz Fanon, Pablo Freire, Falsborda, Aníbal Quijano, respecto del quehacer de la investigación en nuestra región. Es un curso que busca retomar esa perspectiva crítica de cómo es posible hacer investigación en diálogo con movimientos sociales tales como los que tenemos hoy en día en América Latina, el movimiento de los sin tierra, el movimiento zapatista en México y otros muchos movimientos latinoamericanos que tenemos hoy en día. El curso tiene una primera unidad en la que hacemos una reflexión sobre las premisas, los antecedentes, quienes han hablado desde esta perspectiva y qué posicionamientos epistemológicos y metodológicos nos proponen. Aquí retomamos el pensamiento del pueblo mapuche, el pensamiento de Franz Fanon, por ejemplo. En una segunda unidad retomamos aportes que se han hecho en esta perspectiva desde distintos países latinoamericanos. Tenemos ahí una reflexión en torno a la perspectiva de la decolonialidad que se forja en Bolivia, especialmente con Silvia Rivera Cusicanqui. Tenemos la idea de soberanía epistemológica propuesta por el pueblo mapuche, una reflexión sobre la psicología de la liberación y la negritud que se ha gestado sobre todo en Centroamérica y también en el Caribe. Y también tenemos una reflexión en torno al pensamiento autonomista que desde México viene proponiendo el movimiento zapatista en Chiapas. Finalmente tenemos en una tercera unidad una reflexión en torno a aportes hacia una metodología de la descolonización que se han gestado desde distintas problemáticas. Ahí retomamos los feminismos descoloniales, ahí retomamos también el ámbito de los lugares de memoria, los sitios de conciencia que vienen impulsándose desde América Latina y, por supuesto, la lucha por los derechos humanos y el litigio estratégico. El curso finalmente incluye un foro en el que convocamos a miembros de distintos movimientos sociales para dialogar con ellos en torno a la pregunta respecto de qué les ha aportado el trabajo académico o qué esperaríamos que el trabajo universitario académico debiera de aportar a este tipo de movimientos. Los invitamos a participar y espero que podamos continuar este diálogo a través de este curso muy pronto.